protagonistas, Robert Fowler, Joe McIntyre, Frank McGrath, Terry Wilson, y Scott Miller. Artistas invitados, Everett Sloan, Dick Sargent, y Skip O'Meyer. Hoy presentamos la historia de Andrew Elliot. Iremos por las provisiones. ¿Cuántos barriles llevaremos para traer agua? Primero tenemos que ver cuánta hay en el pueblo. Tal vez parece que no ha llovido por aquí hace años. Oye, Chris, ahí vienen unos jinetes. Son de caballería. ¿Qué harán en esta parte del sur? No lo sé, pero pronto lo sabremos. Charlie, ¿qué te parece si preparas tu cocina? Sí, señor. Bien, la horquilla de la carreta del señor Ross debe ser reparada. Tal vez en el pueblo te la arreglen. Dile a Dios que te ayude. Está bien. Duke. ¿Sí? La carreta del señor Ross debe ser reparada. ¿Quieres ayudarme a llevarla al pueblo? Sí, encantado. Oh, hola, sargento Rolly. Gusto de verlo. Hola, Chris. ¿Cómo ha estado? Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué hace por aquí? Espero que no sea problema indios. No, nada de eso. Supimos que pasaría por aquí. ¿Y vinieron tan lejos solo por verme? No solo por eso, Chris. Hace tiempo empleó a un guía que es conocido como Duke Shannon. Sí, así es. ¿Qué es lo que ocurre? A él es a quien buscamos. ¿Te lo están buscando? Creo que a Duke lo buscan para que guíe media docena de expediciones, pero trabaja conmigo y no permitiré que me lo quiten. Nunca he tenido el honor de conocer a Duke Shannon. ¿Está aquí? Sí. Duke. Duke Shannon, el sargento Bob Rawlings. ¿Sargento? Señor Shannon. Tengo orden de llevarlo conmigo. ¿Qué pasa, sargento? ¿Por qué dice que tiene órdenes? Porque el señor Shannon está arrestado. ¿Arrestado? ¿Por qué? Tal vez por faltar a su deber de guía. O tal vez por crimen. El señor Dick Shannon y el jefe de la caravana, Chris Hale. Dick Shannon trabaja para mí, mayor, así que quisiera saber qué cargos hay contra él. Por supuesto, señor Hale. Gracias, sargento. Siéntese, señor Shannon. Señor Hale. Gracias. Señor Shannon, iré directo al asunto. Hace 8 meses usted conoció a un joven, Andrew Elliot, en San Luis. ¿Lo recuerda? Sí.
Usted fue a buscarlo a una fiesta, ¿verdad? No, él me buscó y me dio su nombre. El señor Shannon es un guía conocido, mayor. Señor Hale, las preguntas son para él. Permita que él responda. Usted supo que el joven Andrew Elliot pertenecía a una distinguida familia de Nueva Inglaterra, ¿no es verdad? Un joven famoso por las magníficas expediciones y exploraciones que había hecho. En Sudamérica, sobre el Amazonas, en África, las tierras del norte de Canadá. Él fue a hacerle una proposición. ¿Cuál fue esa proposición, señor Shannon? Dijo que tenía una colección de mapas y que en uno de ellos estaba marcado el paso de una montaña al noroeste de aquí, al otro lado de las tierras calcáreas. Dijo que se podría ahorrar un mes de camino en el viaje a California. Me pidió que lo guiara y me ofreció bastante dinero. ¿Y usted aceptó? No. Le dije que ya había oído hablar de ese paso, que creía que solo era una superstición india, que tal vez algún grupo de exploradores lo creyó y lo dibujó en alguno de sus mapas. Y se trataba del mapa que Andy tenía en su colección. Abreviando, usted no quiso ir. Así es. Pero a los dos meses yo regresé de un viaje. Entonces se presentó con su primo, el señor George Simpson, y dobló la oferta. ¿Y finalmente aceptó? Sí. Así que se llevó a Andrew Elliot y a su primo George a unas tierras muy peligrosas a localizar un paso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque usted no creía que existiera ese paso. Dije que creí que no existía. Andrew Elliot y su primo George llevaban varios miles de dólares para gastos. ¿Qué es lo que insinúa, mayor? Chris, yo sé qué es lo que pasa. Eso ayudará un poco. Señor Shannon, de un grupo de 6 personas, solo usted volvió. De los otros 5, nada se sabe desde entonces. Escuche, yo le dije en una carta lo que ocurrió a su padre, el senador Harold Elliot de Washington. No, no todo lo que ocurrió. Verá usted, yo tengo la carta, señor Shannon. Usted solamente escribió una serie de infortunados incidentes que convirtieron esta expedición en tragedia. Esas son sus palabras. Esta carta esconde más de lo que dice. ¿Qué es lo que esconde, señor Shannon? Absolutamente nada. Escuche. He venido de Washington con órdenes de recorrer con usted cada paso de la malograda y desafortunada expedición de Andrew Elliot. Ya le dije, mayor, que Shannon trabaja para mí. Lo necesito. Hay una caravana completa que depende totalmente de él. Esta orden la manda el secretario de guerra. Deberá prescindir de él. Léala usted. Empezaremos mañana en la mañana en el almacén general a las 8. Mayor Ackley. ¿Podría yo hablar? Por supuesto, senador Elliot. Sí. Soy el padre de Andrew Elliot. Yo le dije al mayor Acton que no quería que me conocieran por una razón. He sido siempre un buen juez para los hombres. Y quería observarlo a usted. Y me ha satisfecho lo que he visto. Senador, no fue culpa mía que murieran Andy y los otros. Desgraciadamente, este asunto solo le concierne al mayor Acton, a usted y a Washington. Como lo único que yo estoy aquí es como el padre que busca un hijo. Señor Shannon, ¿está usted seguro que Andy falleció? Así debe ser. En su carta me decía que usted fue el último que vio a Andrew con vida. Pero lo vio usted morir. ¿Estaba usted ahí exactamente cuando él murió? No. Él se fue solo, casi al final, antes de llegar a las montañas. ¿Y por qué solo? ¿Por qué no fue con él? Yo estaba herido y no podía seguir. Señor Shannon, ¿cuánto faltaba para las montañas? 15 millas, creo yo. ¿15 millas? Para un explorador como Andy Elliot debe ser un juego, ¿comprende? Ya estábamos medio muertos. Y a pie. Pero usted estaba herido. No podía seguir, pero sí pudo volver. Varios indios me encontraron, me llevaron con ellos y me curaron después. Ahí lo dice la carta. ¿Indios? Qué buena suerte la suya, señor Shannon. Por favor, por favor, mayor Acton. Por favor, señor Shannon. Supongamos que Andrew pudo haber llegado a las montañas. Me imagino que eso pudo haber pasado. Ahí hay agua para beber, mucha caza y moras silvestres para comer. Tal vez pudo ocurrir que haya logrado sobrevivir estos 6 meses. No. Comprenda
Si hay una oportunidad en un millón de que Andrew esté con vida, yo siendo su padre debo agotar hasta lo último. A las 8 en punto mañana, señor Shannon. Senador. Caballeros. ¿Por qué no me dijiste esto, Duke? Hay cosas que prefiero olvidar. Yo nunca debí aceptar acompañarlos. Era como ir a una muerte segura. ¿Por qué lo hiciste? No fue por lo que te pagaron, te conozco. Dijeron que se irían solos. Andy era un gran sujeto. Todo el mundo lo quería. Llegaron al pueblo con muchas sonrisas, con bromas y con dinero. Mucho dinero. Y empezaron a gastarlo espléndidamente. Andy era un caballero. Bien parecido, mesurado al hablar y muy modesto. Tal vez demasiado. Demasiado para ser un muchacho con su reputación. Pero su primo George era antipático, sobre todo cuando bebía. Lo que ocurría todas las noches desde que llegaron. Cantinero, traigo otra botella. ¿Qué clase de servicio hay aquí? Tal vez no saben quién eres, Andy. Ey, deja eso. No me gusta que seas curioso. Oh, amor, es que... Disculpe, señorita, no... ¡Eres un necio! Ven acá, George, ya es suficiente. ¡Un momento! ¡Ya, basta! Llévatelo de aquí, Andy. Sí. George, vuelve al hotel. Nora, ¿quieres acompañarlo, por favor? Vamos, George. Tenemos que volver al hotel. Estoy bien, señor. No hay cuidado. Yo sé que él no quería buscar problemas. Estoy muy apenado, señor. ¿Se siente bien? Sí, estoy bien. Gracias. Será mejor que hables con George y que lo hagas en serio. Sí, te lo prometo. George se disculpará en la mañana. No sé qué fue lo que le pasó, Duke. Yo sí sé lo que le pasó. El whisky. ¿No crees que debía darle dinero al camarero? Andy, eres un gran sujeto. Pero ¿cuándo entenderás que no todo se puede comprar? Debo insistir en una sola cosa. No quiero que George lleve licor a nuestro viaje, Andy. No te preocupes por eso. Yo se lo diré. En ese momento creí que era una cosa pequeña. George solo era un niño mal educado. Creí que entendería razones una vez que saliéramos. Ya sabe usted cómo son los niños ricos. Creen que son dueños del mundo. En cuanto llegan a un pueblo pequeño, se sienten salvajes. Después de haber sido encontrado, ¿volviste aquí? Sí. ¿Organizaste gente para buscarlos? Lo intenté, Chris. Pero ¿quién iba a querer ir al desierto a buscar hombres muertos? Y yo no podía ir solo. Quizá no lo estaban. Tal vez Andrew Elliot se pudo salvar en las montañas. Si hubiera sido así, ya sabríamos algo de él. Han pasado 6 meses. Con seguridad tuviste alguna razón para no ir. Te conozco. Algo oculta seguramente. ¿Por qué? Escuche, Chris. No quiero hablar de ello. No te queda otro remedio. Deberás decir lo que ocurrió o te buscarás problemas. El senador Elliot es un hombre muy poderoso en Washington. Y te puede perjudicar. Tienes razón. Pero cuando se ha ido de viaje a un infierno, no está uno dispuesto a regresar en otra ocasión. Buenos días, señor Sean. Buenos días, señor Hale. Buenos días. Todo saldrá bien. No te preocupes, Yu. ¿Alguna vez ha pasado ese desierto? No, pero he oído comentarios. Agden no se imagina en lo que va a meter al senador. Esa carreta no aguantará 2 días en el desierto. ¿Saben ellos? Traté de decírselos. Agden no hace caso de nadie. Lo sabe todo. Estuve hablando con Rawlings. Agden jamás ha dado un paso fuera de su escritorio en Washington. No tardará mucho en desesperarse. Todo es igual que el día que salí con Andy. Explícate. Todos ellos creían que se trataba solo de un día de campo. No quisieron tomar las cosas en serio. Parecían 2 niños en un juego. Aquí vienen.
Bueno, ya estamos listos, Duke. Listos y ansiosos. ¿Y tú? Andy, el señor Blake Reese y Jack Hunt. ¿Qué tal? Dicen que vendrán con nosotros. ¿Contrataste a estos hombres? No, tu primo George lo hizo. Pero si yo tengo el mapa y el paso está marcado, va a ser muy fácil. No creo que necesite que nos ayude nadie. Yo creo que sí, Andy. Jack y Blake han ido varias veces al desierto, tal vez no tan lejos como Duke, pero creo que así irías con mayor seguridad y no te saldrá tan caro. Les he ofrecido solamente $200. Ah, creo que se los podré dar. George, ¿tú siempre contratas a la gente por Andy? En general a Andy no le gusta molestarse con detalles. ¿Por qué? ¿Hay algo malo en Jack y Blake? No lo creo. Aunque son unos vagos. Y no creo que nos sirvan de nada cuando lleguemos al desierto. He hablado largamente sobre eso con ellos. Y creo que sabrán responder. Y ambos conocen bien el desierto. Tal vez. ¡Ojo! ¡Aquí estoy! No pensarán que ella venga con nosotros. ¿Qué está haciendo ella aquí? Vendrá con nosotros. Andy insistió. ¿Cómo que tú insististe? ¿Y por qué no? Será una compañía muy agradable. Duke, ¿no estarás exagerando demasiado los riesgos de este viaje? Andy, si va esta mujer, se irán sin mí. Entiende, Duke. No entiendo nada. Deshágase de ella. Tal vez no pase nada. Pedirá volver antes de que anochezca. Va a ser un calor infernal para el mediodía. Blake tiene razón, Diego. Yo no me arriesgo así. Yo voy con ellos. Debo hacerlo. Es una tontería. Necesito esa plata. Tal vez $200 no sean mucho para cualquiera, pero yo no los he visto juntos en toda mi vida. Y menos haberlos tenido. ¿Qué piensas tú, Jack? Yo iré. Duke, tal vez vaya una muerte segura y no lo ignoras. Y te puedes meter en dificultades si dejas ir a Andy solo. ¿Sabes lo que dirían si Duke Shannon, el famoso guía, lo deja marchar a una muerte inminente? Se trata del hijo de un senador de los Estados Unidos. Sé quién es Andy y eso me tiene sin cuidado. Está bien, pero se hará lo que yo diga. Por supuesto. Andando. Él tenía razón. Tú no podías quedarte mirando que iban al peligro. Ojalá ese día hubiera podido detenerlo. ¡Vamos, Shannon! ¡Lo estamos esperando! Suerte, Dios. Será mejor pasar aquí la noche. Un momento, Shannon. Yo soy quien da las órdenes. ¡Pelotón, desmonten! Acamparemos aquí esta noche.
estaba pensando que Andrew se metió en todo esto solo por seguir una idea. Bien, ¿cuál era esa idea, senador? América. Era una idea tan simple como grande, como lo es la palabra América. Él buscaba siempre la grandeza de su patria. Descubrirla. Conocerla por sí mismo. Quería darle su nombre a todo lo que pudiera descubrir. Él quería decir, aquí, en este pedazo de mi patria. Yo, Andrew Elliot, cedo el más preciado tesoro que poseo. Mi nombre, a esta roca, a este árbol, a esta colina, amada tierra, cedo este nombre a tu grandeza y a tu incomparable magnificencia. Enséñame a apreciarte. La oración de los Elliot desde que se formó nuestra patria, señor. Dios lo bendiga por eso, mayores. Caminamos 5 o 6 millas dentro del desierto esa primera noche antes de acampar. ¿No fue una torpeza suya, señor Shannon, cabalgar en la oscuridad en ese terreno? La luna estaba muy brillante y la noche fresca, así que no fue difícil. Y quizá le acarreó dificultades. Sí, hubo dificultades desde la primera noche y no fueron provocadas por mí ni por el terreno, sino por George. Salió esta noche. Hey, tú no tienes derecho de... La fiesta se acabó, George. Ahora tenemos que dormir. Tú no puedes darme órdenes a mí. Díselo a Andy. Vamos. No voy. George, tal vez deberías hacerlo. Dije que no voy. Debe creerme, él adoraba a Andrew.
retracten. Créame, debo protestar, pero con toda energía. No me engaña. El hombre sabe manejarse bien. Él culpará de toda la tragedia a George para salvarse. Está mintiendo, señor. Pero yo le prometo a usted que no se saldrá con la suya. Primera noche, senador. Descansaremos aquí media hora. Extraño. Excepto porque ha perdido el color, está en excelentes condiciones. Supongo que es el aire seco del desierto. Sí, señor. Hay veces que se conservan así las cosas por meses y hasta por años. Shannon, ¿qué pasó esa primera noche? Traté de convencer a George que volviera con la mujer, pero no lo logré. Andy lo intentó y fue inútil. Y usted, por supuesto, no podía o no quería volver al pueblo con ella. ¿Y abandonar a la muerte a los otros? ¡Qué nobleza, señor Shannon! Así que siguieron, todo el grupo. Sí, señor, proseguimos. No se pueden imaginar lo que era esto entonces. Es primavera ahora, y es mucho más fresco que en el verano. Y atravesábamos por la peor época. El segundo día era tal el calor que no se podían tocar las bolsas de piel y los estribos quemaban al tocarlos. El tercer día, la mujer empezó a sentirse enferma. Para entonces ya no le era útil a George. La tarde del quinto día ya no pudo resistir más. George, ya quiero regresar. No puedo continuar. Fuiste tú quien quiso venir. Me suplicaste que te trajera. Deja de quejarte. A todos nos hace falta un descanso. Tal vez tiene razón, George. Duke, ¿no te parece? Anteayer perdimos 3 horas de camino por dejarla descansar. Y ayer nos hizo perder 3. Hoy con toda seguridad se... Blake, llévala a la sombra. Dale agua, Jack. Vamos a acampar aquí esta noche. Regresaremos mañana en la mañana. Puedes regresar con ella si quieres. Los otros se quedarán con Andy y conmigo. ¿No crees que lo deben decidir ellos? ¿Cómo está? Se pondrá bien con un pequeño descanso. Regresaremos en la mañana, todos. Si lo hacen, no les pagaré ni un solo centavo. Ni uno solo. ¿Andy? Bueno, pues por supuesto me parece que... Andy no le pagará un centavo a nadie. ¿Andy? ¿Andy? Ya no puedo seguir. Les juro que no puedo. Descansaremos bien esta noche para poder regresar mañana. Ayúdame con los caballos, Jack. Claro. Solo necesitas descansar, Nora. No sabes cómo lo siento. Tú, Jack y Duke, haber caminado tanto y tener que volver solo por mí. Y que no les den nada después de tantas dificultades. No tienes por qué culparte, Nora. Eres tan amable, Blake. Jamás imaginé lo que tenía planeado Blake cuando llegara su turno para ser guardia. Quizá fue Nora, pero estaban de acuerdo. Cuando los vi juntos, pensé que solo la estaba confortando. Qué equivocado estaba. Una hora antes del amanecer nos dimos cuenta de lo que habían planeado.
¿Qué es lo que ocurre, Jack? Se han ido, Duke. Blake y la mujer. Se llevaron los caballos, las provisiones, todo. No pueden hacerlo. Pues ya lo hicieron. Duke, George, también se llevaron los cinturones con el dinero. ¿Qué? Es culpa tuya. Tú trajiste a la mujer y no los querías pagar si regresábamos. Por eso se lo llevaron todo. Los caballos, las provisiones, el dinero, y no podremos ir en su busca jamás. Cálmate, Jack. No se puede... Jamás llegaremos con vida. Son 4 días para volver. Esto lo planeó él. No podríamos seguirlos nunca. ¡Por culpa tuya! ¡Porque querías que esa mujer viniera a divertirte! ¡Cálmate! ¡Ya basta! Defensa propia. George atacó en defensa propia y eso no es un crimen. El hombre lo atacó, así que él tenía que defenderse. Jack no estaba armado. George le disparó a sangre fría. Eso fue pánico. Se cegó por miedo. Fue a sangre fría. El mayor Acton nos dijo que usted nos contaría una historia, culpando de todo a George. Y así escapar usted. Pero no piense que voy a creer una sola palabra. Porque no le creo. No, señor. Ni una sola. Y no va a convencer ni usted ni persona alguna. Eso no es cierto. Son mentiras. Entienda, Shannon. Basta ya. Basta ya de tantas mentiras. Ya demasiado le hemos tolerado hasta hoy. Él sabe que no miento. Dificultades adelante. La carreta no llegará. Muy bien. Avise a sus hombres que acamparemos aquí esta noche, mayor. Sí, señor. Los tres seguiremos solos en cuanto descansemos. Muy bien. Aquí enterramos a Jack. ¿Quiere usted que lo verifique, senador? No, no. No creo que sea necesario. Es que... me parece casi imposible creer que George pudiera matar a alguien. Lo hizo, señor. Quizá usted pueda decir que yo sería capaz de matar a alguien a sangre fría. Pero yo crié a George como un hombre decente. Tranquilo, amable. No tenía ni una sola cualidad de esas. Andy tal vez engañó al mundo, pero George lo engañó a usted. Era un hombre malvado, autoritario y pendenciero. Andy, trae las cantimploras que están junto a las mantas. Nos vamos enseguida. Haz lo que te ordeno. Y cuando lleguemos, si es que llegamos... vas a matarme, ¿no? ¿Por qué no lo haces de una vez ahora? Tendrá que rendirte el sueño y me apoderaré de tu arma. Ah, ya sé. Te turnarás con Andy, ¿verdad? ¿Y crees que puedes confiar en él, George? Apretaré el gatillo de esta pistola antes de que me rinda el sueño. Y te puedo asegurar que no fallaré. Ah, ¿y qué harás con Andy? Andy hará lo que yo diga. Siempre lo hace. Mi querido tío Harold, traza estas expediciones. Y espera que yo me encargue de llevarlas a cabo. Andy es el perfecto ejemplo de la figura decorativa, ¿entiendes?
Así que se trata de que los Elliot figuren en los periódicos y sean nombrados. Y la carrera política del senador seguirá en ascenso, ¿no es cierto? Soy yo quien se encarga de que salga en los periódicos. Así es como me gano la vida. Y Andy hace lo que yo digo. George. Solo hay un poco de agua en cada una. Bien, Duke. Tú irás delante. Y tú detrás de mí. No dejes que te engañe, Andy. Solo te necesita para cuidarme hasta encontrar las montañas. Y ahí asesinarme. Tal vez esté pensando en matarte también. Ya basta, no le hagas caso a este hombre. Es mejor que me hagas caso, Andy. ¿Cuánto tiempo crees que soporte George haciendo el trabajo y quedándose detrás para que tú recibas la gloria? Esta es la oportunidad de su vida. Te dije que te callaras, obedece. Ah, oh, no. Ahora no dispararás. No, aún no. Te hago falta para llegar a las montañas. ¿Qué pasará si el paso existe? ¿Quién podría evitar que George lo reclamara como suyo? Tal vez le pondría a George Simpson al paso. Creo que ha estado esperando esta oportunidad todos estos años. Y ahora la tienes, ¿no es verdad, George? Tú sabes que es mentira todo eso. Él solo quiere que estés de su parte, Andy. George, yo sé que he vivido una farsa todos estos años. Tenías razón. Fue una mentira deliciosa. La gocé tanto. Toda esa gloria y tantas atenciones. Y mi padre orgulloso, recibiéndolo todo y aprobándolo. Jamás habría conseguido esa gloria si no hubiera mentido así. Yo sé que soy débil, George, sí. He tenido el valor de admitirlo desde hace muchos años. Pero hace solo una hora te vi matar a un hombre. Y ahora vas a matar a otro hombre. Si salimos de aquí con vida, te haría falta un hombre más fuerte que yo para que pudiera vivir con lo que yo sé. ¿Qué es lo que tratas de decirme? Que soy débil, George. Tan débil que en realidad no podré ocultar lo que ha pasado. Que tú mataste y yo te observé sin hacer nada. No tendré más remedio que asesinarte. Jamás pudo haber otra salida, George. Es la única. Duke tiene razón. De todos modos, me habrías matado. Bueno, Andy, si me veo obligado, no se perderá mucho, ¿no te parece? No, George. No se perdería mucho. Yo sabía que las montañas estaban solo a un par de días de distancia, aún a pie, pero solo había una forma de posponer mi muerte y la de Andy. Empecé a caminar en círculo, esperando que algo pasara. Todo estaba contra Andy y contra mí. George tenía el agua. Tarde o temprano... ¡Basta! Se lo suplico. ¿Quiere que salgamos ahora, senador? Sí. Sí, gracias, mayor. Tendremos que caminar unas cuantas millas, senador. Después, el camino será menos difícil. Después de pasar eso. ¿Y eso qué es? Son los riscos mayores que están a la orilla de un cráter. ¿No sería más fácil rodearlos? Sí, señor. Pero creo que al senador Elliot le interesa ir por ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde murió George.
toda costa debemos continuar. Pero no tardará mucho en caer la noche. Y es peligroso aún de día. Será mejor acampar aquí para pasar la noche y salir en la mañana. Si el senador Elliot quiere continuar, yo... Haga lo que dice el señor Shannon, mayor. Por favor. Sí, señor. Yo me encargaré de los caballos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó entonces, señor Shannon? Después de un par de días, George se dio cuenta de que estábamos caminando en círculo. Para él eran dos días sin dormir. Todo eso unido a la tensión nerviosa lo convirtió en un animal salvaje. Vamos, sigue caminando. No puedo, George. No puedo dar un paso más. Eso es lo que ustedes debieron pensar antes de hacerme caminar dando vueltas en círculo desde hace dos días. Si has de matarme, ¿por qué no lo haces ahora? No me provoques. Si hace falta hacerlo una vez que lleguemos a casa, sabrás comportarte. Tu padre se encargará de ello. Se lo diré. ¿Decirle qué? ¿Que soy un criminal? ¿Que tienes miedo? ¿Y dirás a todos que el senador Elliot ha creado una mentira tras otra respecto a su hijo para conseguir sus ambiciones políticas? Te conozco demasiado, Andy. Preferirías morir antes que ver el nombre de los Elliot ridiculizado. No hace falta que te mate, has estado muerto desde que estabas... ¡No, George! Si lo vuelves a intentar, te mataré sin piedad. ¡Te lo juro! ¡Vamos! ¡Empiecen a caminar! Vamos, Andy. Duke, perdona que lo haya prevenido. Fue instintivo. Lo entiendo. No puede ser cierto.
Tendremos que dejar los caballos aquí. Señor Shannon, me gustaría ver algo. ¿Qué? La herida. En el brazo izquierdo, según dijo usted. Por aquí, senador. Voy por unas piedras para hacer una señal. Es como una absurda burla a la memoria de un joven lleno de vida, gentil y bien parecido. Una plegaria por él. Gracias, mayor. Usted ha sido amable en realidad. Muy considerado. A mi regreso a Washington quisiera recompensarlo. Tal vez un ascenso u otra cosa. Tal vez un ascenso sería excelente, pero me retiro dentro de 6 meses. Muchas personas no consideran delicado ofrecer efectivo, pero ha sido tan gentil en medio de tanta molestia. Me gustaría hacer algo. Le aseguro que no quiero nada, senador. Solamente deseo descubrir las mentiras de este sujeto. Tendremos que llevarlo a Washington. Y volverá a decir lo mismo. Lo sé. Me gustaría poder evitar todo eso. Sí, Andy. Por alguna razón está aún con vida. En alguna parte de la montaña. Si pudiésemos encontrarlo. Él sabe lo que ocurrió. Debemos orar con fe, mayor. Es ahí, detrás de esa roca, senador. Tenía razón. ¡Miren eso! Si Andy llegó hasta aquí, estará con vida. Hay casa, comida, agua. ¿Dónde fue la última vez que lo vio? Aquí. ¿Por qué no siguió con él? Había perdido mucha sangre. ¿Y va usted a decirnos que Andrew lo dejó aquí, moribundo? Ahí, exactamente en esas rocas. Prácticamente él iba cargándome. Y estaba casi a punto de desmayarse de cansancio. Y yo ya no podía dar ni un paso más.
¡Las montañas! ¡Llegamos, Duke! Duke, ya las vi. Y están muy cerca. Ven a verlas. Ahí están. ¿Y ves esa cañada? Ese es el paso. Yo sé que es el paso. Está marcado en el mapa. Concuerdan exactamente. Por ti así lo espero, Andy. Por los dos, querrás decir. Ahí hay comida y agua. Vamos. Esas montañas estarán a 20 millas de aquí. Jamás llegaremos si vamos los dos. A 20 millas. No. Estás equivocado. Se ven demasiado cerca. 3, tal vez un poco más. La distancia siempre engaña desde aquí. No llegaremos nunca. Pero debo llegar. Digo que escucha. Ya no tendré por qué seguir teniendo miedo de nada. ¿Y si no existe ese paso? Pero eso no puede ser. Está marcado aquí. ¿Y si en verdad existe? Volverás a caer en las manos de tu padre, Andy. Y estarás de nuevo en la misma prisión. Pero tengo que lograrlo, Duke. Siempre he sido un muñeco. ¡Un muñeco! Esta es la única oportunidad de ganarme el respeto de los demás. Lo entiendo. Comprendo qué es lo que quieres, pero deberás ir sin mí. ¿Qué? No podremos llegar los dos. Jamás llegarás si me llevas contigo. Pero solo, tal vez lo logres. Tal vez puedas llegar. No, no te dejaré morir aquí nunca. Hazlo, Andy. Si llegas con vida, no importa si hay paso o no, sigue tu camino, Andy. Es hora de que empieces a vivir tu propia vida. No regreses a esa prisión. Pero anda. Adelante, Andy. No puedes hacer nada por mí, pero sí puedes hacer mucho por ti. Con un poco de suerte. Anda. Vete. Camino a las montañas, casi desmayándose, pero caminando. En las condiciones en que estaba, era casi imposible que lo lograra. ¿Y nunca intentó usted buscarlo? Desde luego, pero no pude caminar ni 50 yardas. ¿Ahí lo encontraron los indios? Sí, tuve suerte. Los indios iban a cazar. Al día siguiente, al despertar, estaba a muchas millas de aquí. Un grupo de cazadores aquí. ¿En verdad, señor Shannon? Cruzaban esta parte del desierto. Qué gran suerte tiene. Y claro, por supuesto, lo curaron y lo llevaron a la ciudad. Así es. Mayor, usted puede pensar lo que quiera, pero eso fue lo que pasó. Le diré lo que yo pienso. Supongo que usted escondió a esos dos hombres y a la mujer. Usted planeó el robo de dinero y animales. Usted y el llamado Jack iban a matar a Andrew Elliot y a George.
George atacó a Jack en defensa propia y usted mató a ambos, a Andrew y a George. Ahora usted se encontrará en el oeste con la mujer y Blake para exigirles el dinero que le corresponde. Eso es lo que pienso. Y eso es lo que voy a atestiguar en Washington. ¡Señor Shannon, por favor! Cuando se le descubre, demuestra usted la clase de sujeto que es. Bien, ya me vengaré algún día. Cuando esté colgado de un árbol, que es lo único que usted merece. Por favor, caballeros. Todavía nos queda mucho por hacer. No importa las diferencias que tengamos. Lo importante es encontrar a mi hijo, por favor. Andrew tenía razón. Tenía razón. Andrew lo encontró. Tenía razón. Aquí está el paso. Él solo lo encontró. Mayor,
tal vez. Pero yo no lo creo. Una cosa es pasar tristezas y otra sufrir. Andy sufría. De algún modo sufrirá algún día. ¿Qué quiere que hagamos con Andy, señor? Lo sepultaremos aquí. Aquí donde no pudo continuar. Ni se atrevía a volver. Andrew, hijo mío. El hombre se recrea a sí mismo a través de sus hijos. Y tú fuiste el único que tuve. Yo vivía en ti. Y a través de ti. Siempre soñé contigo. Desde el día en que naciste. Y no quiero deshacerme de ese sueño. Porque si lo hago, moriría igual que tú. Y quiero vivir para conservar tu recuerdo. Aquí, en mi corazón. Como el padre que te adoró. Porque a mi modo, te he amado, hijo mío. A buscar la verdad, pero no me toca a mí decirlo, Chris. Le corresponde a Elliot. Está bien, Duke. Saldremos en cuanto descanses un poco. Bien, gracias, Chris. ¿Qué va a decir cuando vuelva a Washington sobre mi Andrew? Que murió en su grandiosa aventura. Que los demás murieron en el camino. Y él siguió adelante.
descubriendo una parte más de nuestra patria, que fue un héroe. Esto no es solo lo que usted quiere que yo diga, sino lo que quiero yo y lo que queremos todos. Gracias, mayor. Termina usted su copa. Supongo que le hace falta, senador. Y quiero edificarle un monumento a Andrew. Ahí en el paso, donde está su tumba. Y quiero que tenga una inscripción el monumento. Un gran epitafio, como lo merece un gran joven americano. A un héroe que vivió y murió como tal. Mayor. ¿Y el mapa con lo que llevaba escrito atrás? Está a salvo en mi poder. Pero usted dijo que debíamos destruirlo. ¿Destruirlo? Voy a ser retirado dentro de 6 meses, senador. Y no me gustaría estar sentado sin hacer nada, recibiendo una miserable paga cada mes. Usted dijo que no quería nada, nada de mí. ¿Nada? Excepto su felicidad y la mía. El mapa estará a salvo, en secreto, conmigo, senador. A usted no le causarán problemas los rumores o los chismes de lo que ocurrió con Andrew. Por lo que a mí respecta, supongo que para cuando se presente el momento, querrá entrar a la política. Será fácil con su fortuna, sus influencias y también mis ideales. Nuestros ideales. Oh, mi Dios. ¿Pero qué es lo que he hecho? Nada que no esté acostumbrado a hacer, senador. Excepto que ahora me convertiré yo en senador, ¿comprende? Y usted estará a mi servicio. Por la futura reputación de su nombre, señor.
entremos. Escucha, Bill. Después que Charlie tenga su cocina instalada, iremos por las provisiones. ¿Cuántos barriles llevaremos para traer agua? Primero tenemos que ver cuánta hay en el pueblo. Tal vez parece que no ha llovido por aquí hace años. Oye, Chris, ahí vienen unos jinetes. Caballería. ¿Qué harán en esta parte del sur? No lo sé, pero pronto lo sabremos. Charlie, ¿qué te parece si preparas tu cocina? Sí, señor. Bien, la horquilla de la carreta del señor Ross debe ser reparada. Tal vez en el pueblo te la arreglen. Dile a Dios que te ayude. Está bien. Duke. ¿Sí? La carreta del señor Ross debe ser reparada. ¿Quieres ayudarme a llevarla al pueblo? Sí, encantado. Oh, hola, Sargento Rolly. Gusto de verlo. Hola, Chris. ¿Cómo ha estado? Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué hace por aquí? Espero que no sean problemas indios. No, nada de eso. Supimos que pasaría por aquí. ¿Y vinieron tan lejos solo por verme? No solo por eso, Chris. Hace tiempo empleó a un guía que es conocido como Duke Shannon. Sí, así es. ¿Qué es lo que ocurre? A él es a quien buscamos. ¿Te lo están buscando? Creo que a Duke lo buscan para que guíe media docena de expediciones, pero trabaja conmigo y no permitiré que me lo quiten. Nunca he tenido el honor de conocer a Duke Shannon. ¿Está aquí? Sí. Duke. Duke Shannon, el sargento Bob Rawlings. ¿Sargento? Señor Shannon. Tengo orden de llevarlo conmigo. ¿Qué pasa, sargento? ¿Por qué dice que tiene órdenes? Porque el señor Shannon está arrestado. ¿Arrestado? ¿Por qué? Tal vez por faltar a su deber de guía. O tal vez por crimen. El señor Duke Shannon y el jefe de la caravana, Chris Hale. Duke Shannon trabaja para mí, mayor, así que quisiera saber qué cargos hay contra él. Por supuesto, señor Hale. Gracias, sargento. Siéntese, señor Shannon. Señor Hale. Gracias. Señor Shannon, iré directo al asunto. Hace 8 meses usted conoció a un joven... Andrew Elliot, en San Luis. ¿Lo recuerda? Sí. Usted fue a buscarlo a una fiesta, ¿verdad? No, él me buscó y me dio su nombre. El señor Shannon es un guía conocido, mayor. Señor Hale, las preguntas son para él. Permita que él responda. Usted supo que el joven Andrew Elliot pertenecía a una distinguida familia de Nueva Inglaterra, ¿no es verdad? Un joven famoso por las magníficas expediciones y exploraciones que había hecho. En Sudamérica, sobre el Amazonas, en África, las tierras del norte de Canadá. Él fue a hacerle una proposición. ¿Cuál fue esa proposición, señor Shannon? Dijo que tenía una colección de mapas y que en uno de ellos estaba marcado el paso de una montaña al noroeste de aquí, al otro lado de las tierras calcáreas. Dijo que se podría ahorrar un mes de camino en el viaje a California. Me pidió que lo guiara y me ofreció bastante dinero. ¿Y usted aceptó? No. Le dije que ya había oído hablar de ese paso. Que creía que solo era una superstición india. Que tal vez algún grupo de exploradores lo creyó y lo dibujó en alguno de sus mapas. Y se trataba del mapa que Andy tenía en su colección. Abreviando, usted no quiso ir. Así es. Pero a los 2 meses yo regresé de un viaje. Entonces se presentó con su primo, el señor George Simpson, y dobló la oferta. Y finalmente aceptó. Sí.
Así que se llevó a Andrew Elliot y a su primo George a unas tierras muy peligrosas a localizar un paso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque usted no creía que existiera ese paso. Dije que creí que no existía. Andrew Elliot y su primo George llevaban varios miles de dólares para gastos. ¿Qué es lo que insinúa, mayor? Chris, yo sé qué es lo que pasa. Eso ayudará un poco. Señor Shannon, de un grupo de 6 personas, solo usted volvió. De los otros 5, nada se sabe desde entonces. Escuche, yo le dije en una carta lo que ocurrió a su padre, el senador Harold Elliot de Washington. No, no todo lo que ocurrió. Verá usted, yo tengo la carta, señor Shannon. Usted solamente escribió una serie de infortunados incidentes que convirtieron esta expedición en tragedia. Esas son sus palabras. Esta carta esconde más de lo que dice. ¿Qué es lo que esconde, señor Shannon? Absolutamente nada. Escuche. He venido de Washington con órdenes de recorrer con usted cada paso de la malograda y desafortunada expedición de Andrew Elliot. Ya le dije, mayor, que Shannon trabaja para mí. Lo necesito. Hay una caravana completa que depende totalmente de él. Esta orden la manda el secretario de guerra. Deberá prescindir de él. Léala usted. Empezaremos mañana en la mañana en el almacén general a las 8. Mayor Ackley, ¿podría yo hablar? Por supuesto, senador Elliot. Sí, soy el padre de Andrew Elliot. Yo le dije al mayor Acton que no quería que me conocieran por una razón. He sido siempre un buen juez para los hombres. Y quería observarlo a usted. Y me ha satisfecho lo que he visto. Senador, no fue culpa mía que murieran Andy y los otros. Desgraciadamente, este asunto solo le concierne al mayor Acton, a usted y a Washington. Como lo único que yo estoy aquí, es como el padre que busca un hijo. Señor Shannon, ¿está usted seguro que Andy falleció? Así debe ser. En su carta me decía que usted fue el último que vio a Andrew con vida, pero lo vio usted morir. ¿Estaba usted ahí exactamente cuando él murió? No, él se fue solo, casi al final, antes de llegar a las montañas. ¿Y por qué solo? ¿Por qué no fue con él? Yo estaba herido y no podía seguir. Señor Shannon, ¿cuánto faltaba para las montañas? 15 millas, creo yo. ¿15 millas? Para un explorador como Andy Elliot debe ser un juego, ¿comprende? Ya estábamos medio muertos. Y a pie. Pero usted estaba herido. No podía seguir, pero sí pudo volver. Varios indios me encontraron. Me llevaron con ellos y me curaron después. Ahí lo dice la carta. ¿Indios? Qué buena suerte la suya, señor Shannon. Por favor, por favor, mayor Acton. Por favor, señor Shannon. Supongamos que Andrew pudo haber llegado a las montañas. Me imagino que eso pudo haber pasado. Ahí hay agua para beber, mucha caza y moras silvestres para comer. Tal vez pudo ocurrir que haya logrado sobrevivir estos 6 meses. No. Comprenda usted, señor Shannon, que si hay una oportunidad en un millón de que Andrew esté con vida, yo siendo su padre debo agotar hasta lo último. A las 8 en punto mañana, señor Shannon. Senador. Caballeros. ¿Por qué no me dijiste esto, Duke? Hay cosas que prefiero olvidar. Yo nunca debí aceptar acompañarlos. Era como ir a una muerte segura. ¿Por qué lo hiciste? No fue por lo que te pagaron, te conozco. Dijeron que se irían solos. Andy era un gran sujeto. Todo el mundo lo quería. Llegaron al pueblo con muchas sonrisas, con bromas y con dinero. Mucho dinero. Y empezaron a gastarlo espléndidamente. Andy era un caballero. Bien parecido, mesurado al hablar y muy modesto. Tal vez demasiado. Demasiado para ser un muchacho con su reputación. Pero su primo George era antipático, sobre todo cuando bebía. Lo que ocurría todas las noches desde que llegaron. Cantinero, traigo otra botella. ¿Qué clase de servicio hay aquí? Tal vez no saben quién eres, Andy. Ey, deja eso, no me gusta que seas curioso. Oh, amor, es que... ¡Ah!
Disculpe, señorita, no... ¡Eres un necio! Ven acá, George, ya es suficiente. ¡Un momento! ¡Ya, basta! Llévatelo de aquí, Andy. Sí. George, vuelve al hotel. Nora, ¿quieres acompañarlo, por favor? Vamos, George, tenemos que volver al hotel. Estoy bien, señor, no hay cuidado. Yo bien. Sé que él no quería buscar problemas. Estoy muy apenado, señor. ¿Se siente bien? Sí, estoy bien, gracias. Será mejor que hables con George y que lo hagas en serio. Sí, te lo prometo. George se disculpará en la mañana. No sé qué fue lo que le pasó, Duke. Yo sí sé lo que le pasó. El whisky. ¿No crees que debía darle dinero al camarero? Andy, eres un gran sujeto. Pero ¿cuándo entenderás que no todo se puede comprar? Debo insistir en una sola cosa. No quiero que George lleve licor a nuestro viaje, Andy. No te preocupes por eso. Yo se lo diré. En ese momento creí que era una cosa pequeña. George solo era un niño mal educado. Creí que entendería razones una vez que saliéramos. Ya sabe usted cómo son los niños ricos. Creen que son dueños del mundo. En cuanto llegan a un pueblo pequeño, se sienten salvajes. Después de haber sido encontrado, ¿volviste aquí? Sí. ¿Organizaste gente para buscarlos? Lo intenté, Chris. Pero ¿quién iba a querer ir al desierto a buscar hombres muertos? Y yo no podía ir solo. Quizá no lo estaban. Tal vez Andrew Elliot se pudo salvar en las montañas. Si hubiera sido así, ya sabríamos algo de él. Han pasado 6 meses. Con seguridad tuviste alguna razón para no ir. Te conozco. Algo oculta seguramente. ¿Por qué? Escuche, Chris. No quiero hablar de ello. No te queda otro remedio. Deberás decir lo que ocurrió, te buscarás problemas. El senador Elliot es un hombre muy poderoso en Washington. Y te puede perjudicar. Tienes razón. Pero cuando se ha ido de viaje a un infierno... ¿está uno dispuesto a regresar en otra ocasión? Buenos días, señor Sean. Buenos días, señor Hale. Buenos días. Todo saldrá bien, no te preocupes, Yu. ¿Alguna vez ha pasado ese desierto? No, pero he oído comentarios. Ogden no se imagina en lo que va a meter al senador. Esa carreta no aguantará 2 días en el desierto. ¿Saben ellos? Traté de decírselos. Ogden no hace caso de nadie. Lo sabe todo. Estuve hablando con Rawlings. Ogden jamás ha dado un paso fuera de su escritorio en Washington. No tardará mucho en desesperarse. Todo es igual que el día que salí con Andy. Explícate. Todos ellos creían que se trataba solo de un día de campo. No quisieron tomar las cosas en serio. Parecían 2 niños en un juego. Aquí vienen. Bueno, ya estamos listos, Duke. Listos y ansiosos. ¿Y tú? Andy, el señor Blake Reese y Jack Hunt. Dicen que vendrán con nosotros. ¿Contrataste a estos hombres? No, tu primo George lo hizo. Pero si yo tengo el mapa y el paso está marcado. Va a ser muy fácil. No creo que necesite que nos ayude nadie. Yo creo que sí, Andy. Jack y Blake han ido varias veces al desierto. Tal vez no tan lejos como Duke. Pero creo que así irías con mayor seguridad y no te saldrá tan caro. Les he ofrecido solamente $200. Creo que se los podré dar. George, ¿tú siempre contratas a la gente por Andy? En general a Andy no le gusta molestarse con detalles. ¿Por qué? ¿Hay algo malo en Jack y Blake? No lo creo. Aunque son unos vagos. Y no creo que nos sirvan de nada en cuanto lleguemos al desierto. He hablado largamente sobre eso con ellos. Y creo que sabrán responder. Y ambos conocen bien el desierto. Tal vez. ¡Hugo! ¡Aquí estoy! No pensarán que ella venga con nosotros.
con nosotros. Andy insistió. ¿Cómo que tú insististe? ¿Y por qué no? Era una compañía muy agradable. Duke, ¿no estarás exagerando demasiado los riesgos de ese viaje? Andy, si va esta mujer, se irán sin mí. Entiende, Duke. No entiendo nada. Deshágase de ella. Tal vez no pase nada. Pedirá volver antes de que anochezca. Va a ser un calor infernal para el mediodía. Blake tiene razón, Diego. Yo no me arriesgo así. Yo voy con ellos. Debo hacerlo. Es una tontería. Necesito esa plata. Tal vez $200 no sean mucho para cualquiera, pero yo no los he visto juntos en toda mi vida. Y menos haberlos tenido. ¿Qué piensas tú, Jack? Yo iré. Duke. Tal vez vaya una muerte segura, y no lo ignoras. Y te puedes meter en dificultades si dejas ir a Andy solo. ¿Sabes lo que dirían si Duke Shannon, el famoso guía, lo deja marchar a una muerte inminente? Se trata del hijo de un senador de los Estados Unidos. Sé quién es Andy y eso me tiene sin cuidado. Está bien, pero se hará lo que yo diga. Por supuesto. Andando. Él tenía razón. Tú no podías quedarte mirando que iban al peligro. Ojalá ese día hubiera podido detenerlo. ¡Vamos, Shannon! ¡Lo estamos esperando! Suerte, Dios. Será mejor pasar aquí la noche. Un momento, Shannon. Yo soy quien da las órdenes. ¡Pelotón, desmonten! Acamparemos aquí esta noche. Come
Caminamos 5 o 6 millas dentro del desierto esa primera noche antes de acampar. ¿No fue una torpeza suya, señor Shannon, cabalgar en la oscuridad en ese terreno? La luna estaba muy brillante y la noche fresca, así que no fue difícil. Y quizá le acarreó dificultades. Sí, hubo dificultades desde la primera noche y no fueron provocadas por mí ni por el terreno, sino por George. Salió esta noche. Hey, tú no tienes derecho de... La fiesta se acabó, George. Ahora tenemos que dormir. Tú no puedes darme órdenes a mí. Díselo a Andy. Vamos. No voy. George, tal vez deberías hacer... Sí, sí, que no voy. Primera noche, senador. Descansaremos aquí media hora.
ahora está en excelentes condiciones. Supongo que es el aire seco del desierto. Sí, señor. Hay veces que se conservan así las cosas por meses y hasta por años. Shannon, ¿qué pasó esa primera noche? Traté de convencer a George que volviera con la mujer, pero no lo logré. Andy lo intentó. Y fue inútil. Y usted, por supuesto, no podía o no quería volver al pueblo con ella. ¿Y abandonar a la muerte a los otros? ¡Qué nobleza, señor Shannon! Así que siguieron. ¿Todo el grupo? Sí, señor. Proseguimos. No se pueden imaginar lo que era esto entonces. Es primavera ahora. Y es mucho más fresco que en el verano. Y atravesábamos por la peor época. El segundo día era tal el calor que no se podían tocar las bolsas de piel y los estribos quemaban al tocarlos. El tercer día, la mujer empezó a sentirse enferma. Para entonces ya no le era útil a George. La tarde del quinto día ya no pudo resistir más. George, ya quiero regresar. No puedo continuar. Fuiste tú quien quiso venir. Me suplicaste que te trajera. Deja de quejarte. A todos nos hace falta un descanso. Tal vez tiene razón, George. Duke, ¿no te parece? Anteayer perdimos 3 horas de camino por dejarla descansar. Y ayer nos hizo perder 3. Hoy con toda seguridad se... Blake, llévala a la sombra. Dale agua, Jack. Vamos a acampar aquí esta noche. Regresaremos mañana en la mañana. Puedes regresar con ella si quieres. Los otros se quedarán con Andy y conmigo. ¿No crees que lo deben decidir ellos? ¿Cómo está? Se pondrá bien con un pequeño descanso. Regresaremos en la mañana, todos. Si lo hacen, no les pagaré ni un solo centavo. Ni uno solo. ¿Andy? Bueno, pues por supuesto me parece que... Andy no le pagará un centavo a nadie. ¿Andy? ¿Andy? Ya no puedo seguir. Les juro que no puedo. Descansaremos bien esta noche para poder regresar mañana. Ayúdame con los caballos, Jack. Claro. Solo necesitas descansar, Nora. No sabes cómo lo siento. Tú, Jack y Duke, haber caminado tanto y tener que volver solo por mí. Y que no les den nada después de tantas dificultades. No tienes por qué culparte, Nora. Eres tan amable, Blake. Jamás imaginé lo que tenía planeado Blake cuando llegara su turno para ser guardia. Quizá fue Nora, pero estaban de acuerdo. Cuando los vi juntos, pensé que solo la estaba confortando. Qué equivocado estaba. Una hora antes del amanecer nos dimos cuenta de lo que habían planeado.
Defensa propia. George atacó en defensa propia y eso no es un crimen. El hombre lo atacó, así que él tenía que defenderse. Jack no estaba armado. George le disparó a sangre fría. Eso fue pánico. Se cegó por miedo. Fue a sangre fría. El mayor Acton nos dijo que usted nos contaría una historia, culpando de todo a George. Y así escapar usted. Pero no piense que voy a creer una sola palabra, porque no le creo. No, señor. Ni una sola. Y no va a convencer ni usted ni persona alguna. Eso no es cierto. Son mentiras. Entienda, Shannon, basta ya. Basta ya de tantas mentiras. Ya demasiado le hemos tolerado hasta hoy. Él sabe que no miento. Dificultades adelante. La carreta no llegará. Muy bien. Avise a sus hombres que acamparemos aquí esta noche, mayor. Sí, señor. Los tres seguiremos solos en cuanto descansemos. Muy bien. Aquí enterramos a Jack. ¿Quiere usted que lo verifique, senador? No, no. No creo que sea necesario. Es que me parece casi imposible creer que George pudiera matar a alguien. Lo hizo, señor. Quizá usted pueda decir que yo sería capaz de matar a alguien a sangre fría. Pero yo crié a George como un hombre decente. Tranquilo, amable. No tenía ni una sola cualidad de esas. Andy tal vez engañó al mundo, pero George lo engañó a usted. Era un hombre malvado, autoritario y pendenciero. Andy, trae las cantimploras que están junto a las mantas. Nos vamos enseguida. Haz lo que te ordeno. Y cuando lleguemos, si es que llegamos, vas a matarme, ¿no? ¿Por qué no lo haces de una vez ahora? Tendrá que rendirte el sueño y me apoderaré de tu arma. Ah, ya sé. Te turnarás con Andy, ¿verdad? ¿Y crees que puedes confiar en él, George? Apretaré el gatillo de esta pistola antes de que me rinda el sueño. Y te puedo asegurar que no fallaré. Ah, ¿y qué harás con Andy? Andy hará lo que yo diga. Siempre lo hace. Mi querido tío Harold traza estas expediciones. Y espera que yo me encargue de llevarlas a cabo. Andy es el perfecto ejemplo de la figura decorativa, ¿entiendes? Así que se trata de que los Elliot figuren en los periódicos y sean nombrados. Y la carrera política del senador seguirá en ascenso, ¿no es cierto? Soy yo quien se encarga de que salga en los periódicos. Así es como me gano la vida. Y Andy hace lo que yo digo. George. Solo hay un poco de agua en cada una. Bien, Duke, tú irás delante. Y tú detrás de mí. No dejes que te engañe, Andy. Solo te necesita para cuidarme hasta encontrar las montañas. Y ahí asesinarme. Tal vez esté pensando en matarte también. Ya basta, no le hagas caso a este hombre. Es mejor que me hagas caso, Andy. ¿Cuánto tiempo crees que soporte George haciendo el trabajo y quedándose detrás para que tú recibas la gloria? Esta es la oportunidad de su vida. Te dije que te callaras, obedece. Ah, no. Ahora no dispararás.
No, aún no. Te hago falta para llegar a las montañas. ¿Qué pasará si el paso existe? ¿Quién podría evitar que George lo reclamara como suyo? Tal vez le pondría a George Simpson al paso. Creo que ha estado esperando esta oportunidad todos estos años. Y ahora la tienes, ¿no es verdad, George? Tú sabes que es mentira todo eso. Él solo quiere que estés de su parte, Andy. George, yo sé que he vivido una farsa todos estos años. Tenías razón. Fue una mentira deliciosa. La gocé tanto. Toda esa gloria y tantas atenciones. Y mi padre orgulloso, recibiéndolo todo y aprobándolo. Jamás habría conseguido esa gloria si no hubiera mentido así. Yo sé que soy débil, George, sí. He tenido el valor de admitirlo desde hace muchos años. Pero hace solo una hora te vi matar a un hombre. Y ahora vas a matar a otro hombre. Si salimos de aquí con vida, te haría falta un hombre más fuerte que yo para que pudiera vivir con lo que yo sé. ¿Qué es lo que tratas de decirme? Que soy débil, George. Tan débil que en realidad no podré ocultar lo que ha pasado. Que tú mataste y yo te observé sin hacer nada. No tendré más remedio que asesinarte. Jamás pudo haber otra salida, George. Es la única. Duke tiene razón. De todos modos, me habrías matado. Bueno, Andy, si me veo obligado, no se perderá mucho, ¿no te parece? No, George. No se perdería mucho. Yo sabía que las montañas estaban solo a un par de días de distancia, aún a pie, pero solo había una forma de posponer mi muerte y la de Andy. Empecé a caminar en círculo esperando que algo pasara. Todo estaba contra Andy y contra mí. George tenía el agua. Tarde o temprano... ¡Basta! Se lo suplico. ¿Quiere que salgamos ahora, senador? Sí. Sí, gracias, mayor. Tendremos que caminar unas cuantas millas, senador. Después, el camino será menos difícil. Después de pasar eso. ¿Y eso qué es? Son los riscos mayores que están a la orilla de un cráter. ¿No sería más fácil rodearlos? Sí, señor. Pero creo que al senador Elliot le interesa ir por ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde murió George. George, a toda costa debemos continuar. Pero no tardará mucho en caer la noche, y es peligroso aún de día. Será mejor acampar aquí para pasar la noche y salir en la mañana. Si el senador Elliot quiere continuar, yo... Haga lo que dice el señor Shannon, mayor. Por favor. Sí, señor. Yo me encargaré de los caballos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó entonces, señor Shannon? Después de un par de días, George se dio cuenta de que estábamos caminando en círculo. Para él eran dos días sin dormir. Todo eso unido a la tensión nerviosa lo convirtió en un animal salvaje. Vamos, sigue caminando. No puedo, George. No puedo dar un paso más.
Eso es lo que ustedes debieron pensar antes de hacerme caminar dando vueltas en círculo desde hace 2 días. Si has de matarme, ¿por qué no lo haces ahora? No me provoques. Si hace falta hacerlo, una vez que lleguemos a casa sabrás comportarte. Tu padre se encargará de ello. Se lo diré. ¿Decirle qué? ¿Que soy un criminal? ¿Que tienes miedo? ¿Y dirás a todos que el senador Elliot ha creado una mentira tras otra respecto a su hijo para conseguir sus ambiciones políticas? Te conozco demasiado, Andy. Preferirías morir antes que ver el nombre de los Elliot ridiculizado. No hace falta que te mate, has estado muerto desde que estabas... ¡No, no! Si lo vuelves a intentar, te mataré sin piedad. ¡Te lo juro! ¡Vamos! ¡Empiecen a caminar! Vamos, Andy. Duke, perdona que lo haya prevenido. Fue instintivo. Lo entiendo. Andy cometía un acto de violencia. Toda su vida había pertenecido a George, hasta ese día. Ahora estaba solo y libre. ¿Libre, señor Shannon? Para ser él mismo. No es posible que sea cierto. No puede ser cierto. Tenemos que dejar los caballos aquí. Señor Shannon, me gustaría ver algo. ¿Qué? La herida. En el brazo izquierdo, según dijo usted. Aquí, senador.
Voy por unas piedras. Para hacer una señal. Es como una absurda burla a la memoria de un joven lleno de vida, gentil y bien parecido. Senador, diré una plegaria por él. Gracias, mayor. Usted ha sido amable en realidad, muy considerado. A mi regreso a Washington quisiera recompensarlo. Tal vez un ascenso u otra cosa. Tal vez un ascenso sería excelente, pero me retiro dentro de 6 meses. Muchas personas no consideran delicado ofrecer efectivo, pero ha sido tan gentil en medio de tanta molestia. Me gustaría hacer algo. Le aseguro que no quiero nada, senador. Solamente deseo descubrir las mentiras de este sujeto. Tendremos que llevarlo a Washington. Y volverá a decir lo mismo. Lo sé. Me gustaría poder evitar todo eso. Si Andy, por alguna razón, está aún con vida, en alguna parte de la montaña, si pudiésemos encontrarlo, él sabe lo que ocurrió. Debemos orar con fe, mayor. Es ahí, detrás de esa roca, senador. Tenía razón. Miren eso. Si Andy llegó hasta aquí, estará con vida. Hay casa, comida, agua. ¿Dónde fue la última vez que lo vio? Aquí. ¿Por qué no siguió con él? Había perdido mucha sangre. ¿Y va usted a decirnos que Andrew lo dejó aquí moribundo? Ahí, exactamente en esas rocas. Prácticamente él iba cargándome. Y estaba casi a punto de desmayarse de cansancio. Y yo ya no podía dar ni un paso más. Ahí están. ¿Y ves esa cañada? Ese es el paso. Yo sé que es el paso. Está marcado en el mapa. Concuerdan exactamente. Por ti así lo espero, Andy. Por los dos, querrás decir. Ahí hay comida y agua. Vamos. Esas montañas estarán a 20 millas de aquí. Jamás llegaremos si vamos los dos. ¿A 20 millas? No. Estás equivocado. Se ven
demasiado cerca. Tres, tal vez un poco más. La distancia siempre engaña desde aquí. No llegaremos nunca. Pero debo llegar. Duke, escucha. Ya no tendré por qué seguir teniendo miedo de nada. ¿Y si no existe ese paso? Pero eso no puede ser. Está marcado aquí. ¿Y si en verdad existe? Volverás a caer en las manos de tu padre, Andy. Y estarás de nuevo en la misma prisión. Pero tengo que lograrlo, Tioc. Siempre he sido un muñeco. ¡Un muñeco! Esta es la única oportunidad de ganarme el respeto de los demás. Lo entiendo. Comprendo qué es lo que quieres, pero deberás ir sin mí. ¿Por qué? No podremos llegar los dos. Jamás llegarás si me llevas contigo. Pero solo, tal vez lo logres. Tal vez puedas llegar. No, no te dejaré morir aquí nunca. Hazlo, Andy. Si llegas con vida, no importa si hay paso o no, sigue tu camino, Andy. Es hora de que empieces a vivir tu propia vida. No regreses a esa prisión. Pero anda. Adelante, Andy. No puedes hacer nada por mí, pero sí puedes hacer mucho por ti, con un poco de suerte. Anda. Vete. Camino a las montañas, casi desmayándose, pero caminando. En las condiciones en que estaba, era casi imposible que lo lograra. ¿Y nunca intentó usted buscarlo? Desde luego, pero no pude caminar ni 50 yardas. ¿Ahí lo encontraron los indios? Sí, tuve suerte. Los indios iban a cazar. Al día siguiente, al despertar, estaba a muchas millas de aquí. Un grupo de cazadores aquí. ¿En verdad, señor Shannon? Cruzaban esta parte del desierto. Qué gran suerte tiene. Y claro, por supuesto, lo curaron y lo llevaron a la ciudad. Así es. Mayor, usted puede pensar lo que quiera, pero eso fue lo que pasó. Le diré lo que yo pienso. Supongo que usted escondió a esos dos hombres y a la mujer. Usted planeó el robo de dinero y animales. Usted y el llamado Jack iban a matar a Andrew Elliot y a George. George atacó a Jack en defensa propia y usted mató a ambos, a Andrew y a George. Ahora usted se encontrará en el oeste con la mujer y Blake para exigirles el dinero que le corresponde. Eso es lo que pienso. Y eso es lo que voy a atestiguar en Washington. ¡Señor Shannon, por favor! Cuando se le descubre, demuestra usted la clase de sujeto que es. Bien, ya me vengaré algún día. Cuando esté colgado de un árbol, que es lo único que usted merece. Por favor, caballeros. Todavía nos queda mucho por hacer. No importa las diferencias que tengamos. Lo importante es encontrar a mi hijo, por favor. Andrew tenía razón.
Andrew lo encontró. Tenía razón, aquí está el paso. Él solo lo encontró. No quiero deshacerme de ese sueño. Porque si lo hago,
Moriría igual que tú. Y quiero vivir para conservar tu recuerdo. Aquí, en mi corazón. Como el padre que te adoró. Porque a mi modo, te he amado, hijo mío. Venían a buscar la verdad, pero no me toca a mí decirlo, Chris. Le corresponde a Elliot. Está bien, Duke. Saldremos en cuanto descanses un poco. Bien, gracias, Chris. A decir cuando vuelva a Washington sobre mi Andrew. Que murió en su grandiosa aventura. Que los demás murieron en el camino. Y él siguió adelante, descubriendo una parte más de nuestra patria. Que fue un héroe. Esto no es solo lo que usted quiere que yo diga, sino lo que quiero yo y lo que queremos todos. Gracias, mayor. Termina usted su copa. Supongo que le hace falta. Edificarle un monumento a Andrew, ahí en el paso, donde está su tumba. Y quiero que tenga una inscripción el monumento. Un gran epitafio, como lo merece un gran joven americano. A un héroe que vivió y murió como tal. Mayor. Y el mapa con lo que llevaba escrito atrás. Está a salvo en mi poder. Pero usted dijo que debíamos destruirlo. ¿Destruirlo? Voy a ser retirado dentro de 6 meses, senador. Y no me gustaría estar sentado sin hacer nada, recibiendo una miserable paga cada mes. Usted dijo que no quería nada.
nada de mí. ¿Nada? Excepto su felicidad y la mía. El mapa estará a salvo, en secreto, conmigo, senador. A usted no le causarán problemas los rumores o los chismes de lo que ocurrió con Andrew. Por lo que a mí respecta, supongo que para cuando se presente el momento, querrá entrar a la política. Será fácil con su fortuna, sus influencias y también mis ideales. Nuestros ideales. Oh, mi Dios. ¿Pero qué es lo que he hecho? Nada que no esté acostumbrado a hacer, senador. Excepto que ahora me convertiré yo en senador, ¿comprende?